Nosotros pasamos por distintas necesidades y no nos gusta que nadie lo pase. Veía muchos chicos que pasaban, que de lunes a viernes tenían la comida en el comedor y bueno, lo que es sábado y domingo no tenían nada. Los pobres nos ayudamos entre pobres. La necesidad hoy en día es mucha. Hay mucha gente sin trabajo, acá hay gente que llega, que ahora va a llegar acá con 2 o 3 días sin comer. Estamos muy contentos y seguros de ir a dormir tranquilos, de que más de uno se va con la pancita llena a dormir. Y bueno, mañana hay otra lucha, ¿no? Pude sentir el dolor del hambre, el olor del hambre que hay en este lugar tan aislado de la ciudad, poniendo siempre el corazón con los ojos que menos tienen. Siempre hay alguien que está peor.